Dime, ¿lo conseguiste? ¿Te cabe alguna duda? Tú eres la mejor. Voy al baño. ¿Qué quieres? Vamos, déjame pasar. No debiste haberte metido conmigo, Zulén. Ahora vas a saber quién soy yo. A ver si ahora aprendes a respetarme. Ahora tendrás que responderme. Ya te pregunté anoche. ¿Quién te hizo esto? Estaba oscuro, no pude distinguir. ¿Has tenido peleas o discusiones con alguien? No. Estoy bien con todas. Espere. Aún no se lo ha dicho a nadie, ¿o sí? Ya llamaron a mis hijas. Aún no le avisamos a nadie. No les diga. No quiero preocupar más a mis hijas. Por favor, no las llame. El informe de la señora Zulén. Fuiste tú, ¿cierto? Quien apuñaló a la señora Zulén. ¿Qué? ¿Y por qué la iba a apuñalar? ¡Estás loca, muchacha! ¿Quién lo hizo entonces? Seguro se tropezó y se cayó. ¡Las vas a pagar! ¿Y qué vas a hacerme? Todas, sepárense. A ti se apuñaló a la señora Zulén. Dime, ¿tú lo viste? ¿Eh? ¿Acaso tienes pruebas? No quiero más problemas. Yo creo que fue ella. Ella fue quien la echó. Sí. Investigué el caso de la señora Zulén, don Caramán. Y fue pospuesto. Así es. Pero este caso es importante para mí. Por favor, haga lo necesario para liberar a la señora Zulén cuanto antes. Por supuesto. Necesitamos hablar con la señorita Leaf primero. Y es muy probable que la señora Zulén sea liberada antes del juicio. Muchas gracias. No hay de qué. No se preocupe por nada, don Caramán. Me encargaré de todo. Se lo agradezco. Que tenga buen día. Para usted también.